Buenos días, muy buenos días. Son las 7 de la mañana de este lunes, ya lunes 19 de septiembre del 2016. Saludo como siempre y con mucho gusto a mi compañero y amigo, el poeta urbano don Octavio Castillo Mendoza. Muy buenos días, un abrazo y un saludo a nuestro compañero Fran Méndez Aguilar, que esta mañana pues está atendiendo otros compromisos también dentro de esta gama de trabajo que su capacidad requiere. Sin embargo, desde aquí sabemos que sin duda alguna el próximo miércoles ya estará aquí nuevamente con todos nosotros y con todos ustedes, pero recordarles muy orgullosamente que Tamas TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en la avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana del Agua Azteca. Y qué mejor que en este mes de la patria, en donde definitivamente el trabajo y sobre todo la satisfacción de poder saludar a muchos amigos en diferentes municipios que estuvimos cubriendo en estas fiestas del 15 de septiembre y el desfile del 16, y esto pues nos da mucha alegría porque podemos ver que cómo los lazos de amistad durante tantos años se han ido creciendo, y la respuesta que Tamas Visión, que Tamas TV ha tenido muy favorable, por cierto, en estos lugares en donde pues hemos sido recibidos de una manera bastante digna y bastante amigable. Pues sin más preámbulos, iniciamos este programa. Mi querido Octavio Castillo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime. Efectivamente, el saludo, como siempre, para nuestro amigo, compañero de esta mesa, don Efrén Méndez Aguilar, que se ha convertido en una hormiguita, como no solo como trabajador, sino también como proveedor y abnegado padre de familia. Siempre lo vemos muy activo, yo lo encuentro por ahí en comprando sus víveres y muy atento a lo que es su familia, y nos da mucho gusto que un compañero de esta mesa pues tenga esa línea, esa ruta de trabajo. Estoy muy emocionado porque pues esta semana del llamado mes de la patria fue muy productiva en varios eventos, las condiciones climatológicas excelentes, ya estaremos platicando de eso. Y por supuesto el saludo a los jóvenes que se reincorporan a sus clases. Me da mucho gusto que en el callejón, desde primera hora ya la gente anda trabajando, preparándose para su trabajo, otros van a la escuela, y pues como que el entusiasmo y la esperanza en que puede haber mejores alternativas es lo que se acaba hasta el último. Y qué bueno que la gente está apostando al día a día y por supuesto a prepararse para estar en condiciones de enfrentar lo que pudiera ser un futuro que nosotros deseamos de todo corazón que sea promisorio para todos. Un saludo a los amigos que hoy están festejando algún acontecimiento en su vida. En lo particular, pues el recuerdo triste de aquel 19 de septiembre que cimbró a todos los mexicanos en 1985 con el terremoto, que fue una experiencia histórica increíble. Recuerdo que en ese tiempo yo trabajaba por ahí por Huejutla, Hidalgo, y nos dimos a la tarea de localizar a nuestros parientes, porque mis hermanos estaban en México, mis primos, y afortunadamente pues salieron con bien todos, pero no así la cantidad de mexicanos que perdieron la vida en ese desastre natural, y que nos pone en la reflexión permanente de que la fragilidad de la vida, de que debemos estar muy atentos. Qué bueno que en este año aquí en Tamazunchale no hemos tenido los vendavales severos de inundaciones y tormentas despiadadas. Y por supuesto, hay que estar preparados con todo ello. Un saludo a todos los amigos. Qué bueno que arrancamos esta semana del 19 de septiembre, y lo hacemos con todo el entusiasmo y la alegría de siempre. Bueno, dentro de los saludos también recordar que en este mes también de la patria, un niño héroe, el Guso, tuviste, creo sí, que Pachanga ahí cumplió el Guso, cumpleaños, lo estuvimos hablando por ahí. En su celular ya aparece el teléfono del presidente, no contestó, pero ya sabe que se le quiere, se le aprecia aquí
sabemos que está trabajando fuertemente, como siempre a su muy particular estilo, Mario Lucio. Pues un fuerte abrazo de toda esta familia periodística y televisiva, y desde aquí pues nuestro reconocimiento a tu labor, a tu esfuerzo, a tu talento, que aunado a lo de los Castillo, pues están ahí como siempre dando el do de pecho para todo lo que se requiera y estén listos en lo que se refiere al talento y al arte que Dios les ha brindado todas estas cualidades. Pero vámonos a la noche del 15 de septiembre. Creo que sin duda alguna de las fechas más interesantes, más importantes, en los mexicanos no tienen que ser convocados con mucha anticipación. Ya saben que la noche del 15 en Tamazunchale ya se ha distinguido como un lugar, el centro histórico de concentración masiva. Y en esta ocasión pues el ayuntamiento trajo por ahí a un chico de aquí, supuestamente de una comunidad de Santiago Centro, en donde trajo su conjunto directamente en Monterrey. Creo que este joven estuvo por ahí en Televisa, en el programa de La Voz México, y esto pues acarreó pues muchas expectativas. Lo interesante es que esa noche es la noche de los mexicanos, la noche de los potosinos, la noche de los tamazunchalenses, que se concentran en su lugar. ¿En qué lugar? En el lugar especial, el famoso centro histórico, que pues está ávido de una pequeña manita o gran manita de gato que ha sido anunciada en este momento. En este lugar que estamos viendo, se supone que va a haber una transformación, pero ojalá sea una transformación pues real, buena. Lo que sí hay un poquito de duda, que se requiere pues que sean profesionales. Tamazunchale tiene grandes arquitectos, grandes ingenieros civiles, la región así, incluso pues talentos, como en este caso creo que ya Valdemar pues autorizó, el cabildo autorizó que un paisano va a ser el que va a tener a su cargo la obra. Pero vámonos a esta noche, que es lo más importante. Creo que pues las imágenes ahí están. Nosotros tuvimos participación ahí con nuestras cámaras, gracias a Juan Jaime y al equipo que estuvo muy al pendiente, pues desde antes, previo al grito, previo a lo que es oficial, pues se pudo captar la emoción, la alegría, el sentimiento de la gente. Una noche del 15, Tavo, una noche en donde pues sale el sentimiento mexicano, las tradiciones, las costumbres, el vitoreo a los héroes que nos dieron patria y libertad, que de acuerdo a la historia que te gusta y te encanta, pues cada quien la interpreta o la cuenta como le haya ido en el baile. Y esto pues nos da la oportunidad de mostrarle a todo nuestro público, a todos nuestros televidentes, incluso la gente que nos está viendo fuera de la República Mexicana, pues que en un pueblecito pequeño como es Tamazunchale también se vive con gran emoción estos festejos, y sobre todo la noche del 15 de septiembre. Sí, Jaime, cuando veo estas imágenes, le envié por ahí a una persona que estimo mucho unas imágenes de aquí de Tamazunchale, le puse ahí orgullosamente, así luce nuestro Palacio Municipal, y me dijo, felicidades. Deben estar muy contentos los compitos. Nos da mucho gusto que estén estas imágenes, pero sobre todo porque son testimonios de que pues la materia prima de todas las transformaciones y todos los anhelos y todos los sueños, pues ahí está presente. Es increíble que a pesar de los grandes nubarrones de tragedias y quebrantos y de corruptelas y todo lo que signifique la inseguridad y una serie de asuntos, pues la gente salga a un rato a recordar lo que fue el inicio de esta nación y por supuesto la gesta heroica que lleva consigo y el protocolo de respeto y consideración a los símbolos patrios y a las autoridades. Me da gusto que Valdemar no llegó vestido de charro, como luego se estiló ya en los últimos años, y llega bien plantado con su familia a recibir el Ávaro Patrio, aquí lo estamos viendo. Y la iluminación en el palacio, que a muchos no les ha caído muy bien, algunos me decían, es que no se parecen los retratos de los héroes. Bueno, ¿quién los vio? ¿Cómo? Porque
Históricamente no hay una fotografía de ellos, así es que pues uno puede llenarlos con la gran imaginación y el talento de los mexicanos en cuanto al prototipo de esos héroes que nos dieron patria y nos dieron luz y una nación libre y soberana, entre comillas. Y esto es lo importante. Platicaba con un maestro en SMAPO y veíamos que independientemente de que nos caiga bien un presidente o una autoridad, habría que acudir al centro histórico de nuestro pueblo, porque tenemos que refrendar ese espíritu original que fue la búsqueda de la libertad como un elemento y un valor supremo para todos. Y qué bueno que trajeron a este amigo de Santiago Centro, o sea, llama, se me olvida el nombre, se apellida Rubio, hace Antonio. Antonio. Sí. Hace unos años, como unos 3 años, le mandaron ahí al profesor Alfredo, ellos un demo de la música que estaban realizando, y ahí lo conocí, conocí su trabajo y unas imágenes que mandaba de Santiago Centro, que nos dio gusto verlo, porque su demo estaba acompañado de algunas imágenes de aquí de Tamazunchale, y decían que era un ensayo que estaban haciendo ellos musicalmente hablando, sobre una mezcla de cumbia y sonidos sudamericanos. En realidad yo ya no escuché este concierto que dio ahí en la Plaza Juárez, pero sí es una música muy sabrosa, que toca las raíces tradicionales y las empalma con lo que es el gusto popular. Para nosotros fue una sorpresa escuchar ese demo porque pues se salía de la... me da mucha alegría ver ahí a mi amigo, Luis Fernando, dándole lustre a su espíritu de bailarín y de divo consagrado ya en este lado. Pero volviendo al amigo de Santiago Centro, pues me dio gusto que no se había dejado llevar por el ímpetu de los tlacuaches y todos los norteñones que luego son los meros jefes de la música y del reventón, y él había apostado a ese tipo de sonidos. En general, la noche estuvo inmejorable, muy bien, con mucha participación, sin grandes sobresaltos. Por ahí veíamos algunas metidas de pata que dieron algunos presidentes, no, aquí no es el caso de los de la Huasteca, pero hubo uno que hasta gritó "Viva Vicente Fernández", imagínense, ya nomás para colmo de todo, ahí se ve claramente que no, pues no están, ni les interesa los protocolos patriotas, ni mucho menos. Pero muy bien, excelente, fiestas por todos lados, presentación de Juan Juárez, acá Lacho Belmonte tenía también su reventón aquí cerquita, aquí en otro del centro social, y la gente, sobre todo la gente en sus casas, estuvo festejando lo que no debemos perder de vista: la búsqueda de la libertad y el hecho de que seamos parte de un país o de una nación que se tilda de ser libre y soberana. Pues fue muy agradable ver que después del grito ya Valdemar con los regidores, su familia, bajaron acá al kiosco, donde es una especie de verbena popular, y esto pues es interesante, que las autoridades no pierdan piso, que bajen, que no tengan miedo, no va a pasar nada, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, la gente tiene todo el año para reconocerles o en su momento para reclamarles. Y vemos en estas imágenes como después del grito, de la ceremonia del grito, pues Valdemar y su equipo de colaboradores y aparte regidores, pues estuvieron conviviendo ahí con la gente que iba de una manera gratuita a saborear, a disfrutar un poquito unos bocadillos que el ayuntamiento estuvo brindando, pues con la gente del DIF, con la gente de los diferentes departamentos, y esto pues a la vez le dio un toque diferente, con aguas frescas, con sus molletes, con la comida tradicional, los antojitos mexicanos, y esto pues seguramente fue algo diferente, en donde la gente del pueblo pudo disfrutar un poquito
de esta noche mexicana, de esta fiesta del 15 de septiembre. Pasando esto, pues muy tempranito también el ayuntamiento pues promovió el famoso desfile, del 16 de septiembre, pues un prietito en el arroz. Desde 2 días antes estuvieron anunciando que había que quitar los carros de la Hidalgo, la Morelos, el bulevar, y resulta que en la Morelos no pasa el, desfile. Sin embargo, pues los vecinos acudimos, atendimos la situación y quitamos los carros unos cuantos, pero los carros que están permanentes, que son de los ambulantes, que ya no nos permiten estacionar, estuvieron ahí, y al final no hubo nada. O sea que nos hicieron quitar los carros, tránsito, por favor, una vez más, la incompetencia total, pero total. Desconocimiento. Y el problema es este: ¿qué tal si no los quitas y se les ocurre mandarte la grúa? Entonces, sí, ya, eso es una cosa increíble. Yo creo que Valde va a tener que ponerle muchas ganas a ciertos departamentos. No porque sean el marido o los tíos o los queridos de los regidores o regidoras. Si no cumple, lo tiene que remover. El compromiso ya está, un año suficiente para demostrar que hay capacidad. Y si no hay gente profesional, hay gente que no es matraquera, que nunca va a ser agarrar una matraca, pero tiene la capacidad para poder con esos puestos. Nuestras disculpas para estos funcionarios, que prácticamente lo único que tienen que les vale es que son pues familiares de algún regidor o recomendados de algún funcionario, pero qué culpa tiene la gallina, si cumplas años déjala tranquila, ¿eh? Y eso me acuerdo del dicho popular. Y es interesante, Tabo, es interesante, pero lo más que habrá que resaltar es este desfile, en donde el ayuntamiento y sobre todo las instituciones educativas de todos los niveles, absolutamente casi de todos los niveles, creo que la única que faltó fue la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no sé por qué no habrá desfilado, porque fue el TEC, las universidades interculturales, todas las demás instituciones, los jóvenes, pues siguen siendo niños en ese aspecto. Siendo estudiantes, si se les invita, van. Y más cuando son este tipo de fechas, que son muy significativas, como el 20 de noviembre, que pueden demostrar sus habilidades físicas, y qué mejor en la juventud, que le podemos decir divino tesoro. Jaime, sí, me olvidaba del reconocimiento, la felicitación a la maestra Eva Sánchez Rangel, que tuvo a bien estar coordinando los trabajos de esa verbena que se hizo ahí en el kiosco. Una magnífica y excelente idea, porque normalmente los brindis y las comelitonas se hacen a puerta cerrada, allá en los cabildos o en los privados del presidente, y ahí hasta corre a veces hasta la sangre de mártires, ahí de mártires, de víctimas propiciatorias. Y ahora no, pues fue abierto al pueblo, se corrieron riesgos de que la gente pues rebasara todas las expectativas, pero como una cuestión simbólica de acercamiento y de contacto con el pueblo, fue bastante bueno. Ese detalle a mí me pareció increíble. Y la otra, pues la reseña histórica ahí de Juanito Barajas y del doctor Enrique Delgado, que estuvieron muy patriotas en cuanto a lo que es y lo que debe ser el discurso que antecede el recuerdo de la gesta heroica de la ceremonia que se llama el Grito de Dolores. El desfile, entre otras cosas, tiene singularidades porque, como bien dices, ahora se incorporan las escuelas de nivel superior. Yo me acuerdo que nosotros, nuestra generación, decíamos, no, ya nosotros somos de la prepa, ya no tenemos que andar ahí en esos mitotes que corresponden exclusivamente a los niños, ese era nuestro concepto. Pero ahora nos damos cuenta de que más allá de la tradición o del compromiso oficial, está todo un encuentro, un reencuentro con la gente que está haciendo y propiciando los cambios en todos los menesteres de la población, de lo que llamamos la sociedad. Y en cuanto al contingente, como siempre, por ahí se cuelgan los protagonistas, los que quieren salir a chaleco en la foto y quieren estar cerquita del presidente. Me da gusto, y lo digo aquí porque ahí están las imágenes, que uno de los que más están trabajando y lo está haciendo con mucha responsabilidad
pero además lleva un compromiso muy fuerte en materia de lo que es la función pública, el joven Roberto Flores prefirió irse atrasito para, él sabe que no necesita reflectores ni nada para que la gente califique el trabajo que está haciendo y de acercación, de acercamiento con todos los estratos sociales. Qué bueno por Roberto, fíjate que no había visto esto, y esto es una manera de calificar también quién es quién y a qué se dedica en un ayuntamiento o en una administración. Creo que el desfile excelente, Jaime, que podemos decir, ver a las instituciones, a los contingentes que se están formando académicamente hablando y más allá de estos asuntos, pues pueden participar en lo que debería ser para todos la gran fiesta nacional. Pues un reconocimiento para la jurisdicción sanitaria número 6 de Tamanchale, y qué mejor que su coordinador, el doctor Óscar Jiménez Villalobos, que agarró la bandera encabezando, sí, encabezando, sí, el desfile, y eso, claro, sinceramente le da un toque, claro, tan especial, que no importa, que no es una obligación ni es una escuela, sino simplemente es demostrar, incluso aquí con muy sorpresivamente el ejército, el desfile de los integrantes del ejército mexicano, y pues esto da un toque muy especial. Creo que el ayuntamiento muy bien en este caso, Valdemar preocupado, y sobre todo el equipo que le corresponde este tipo de acciones, pues nuestras felicitaciones, porque muy bien, y habrá que aplaudir cuando las cosas se hacen bien. Pero aprovechando este 19, Tavo, y de manera especial a toda la familia, queremos enviarle una felicitación a mi hija Anita, allá en McAllen, hoy es 19, su cumpleaños, un abrazo para ella, caramba, para nuestros nietecitos, que seguramente estarán muy apapachados, Natalie Ann y Oliver Neal, y a César, mi yerno, pero en especial un fuerte abrazo y un beso muy grande. Anita sabe que la queremos, aquí su mamá, sus hermanos, y sobre todo, pues, aunque estamos a la distancia, pues gracias a los medios ahorita electrónicos, pues es muy fácil poderse comunicar con ella. Pues ahí tenemos, cerrando el desfile, pues los famosos caballos, los caballerangos, los charros de Tamazunchale, las organizaciones que últimamente han venido a la baja, pero creo que ahí está, en el lienzo Charro La Gloria, el otro de nuestro amigo El Centenario, que el domingo también tuvo un espectacular evento, Wizard, Javier Hernández Wizard, que como me la quieran, pinten y manden, pues sigue siendo, gracias a su trabajo y a su esfuerzo, pues los representantes del deporte más mexicano, que es la charrería. Sí, Jaime, fíjate que hay algo que pasamos por alto, también en esta fecha se celebra el Día del Charro, el día de los que se ha instituido como parte de la gente que se dedica a eso, que es una tradición y que incluso algunos lo consideran deporte. A mí me parece que es más que otra cosa el arte de la charrería. Hemos estado en museos, conocemos el carácter y la tradición que hay en toda la gente que se dedica a ese deporte, que para muchos es desconocido, pero que ya acercándonos a lo que hacen, pues hasta se apasiona uno también. Pues a mí me da gusto ver ahí a las Adelitas, cómo andan en sus escaramuzas y todas las suertes que luego se pueden ver desde diferentes ángulos, pero finalmente es parte de las grandes tradiciones que tenemos, y por eso los contingentes de a caballo siempre van a estar presentes en estas celebraciones. En lo personal, pues en Estados Unidos el Día del Charro es una festividad muy grande, incluso creo que hay amnistía en la frontera para que la gente haga algunas cumpla con algunas situaciones sociales. Pero me sumo a la felicitación de tu hija, de Anita. Para nosotros es una alegría que alguien esté en este momento festejando un año más de vida, y sobre todo cuando se trata de alguien tan conocido y tan entrañablemente apreciado, como es el caso de tu hija, que durante mucho tiempo estuvo por aquí
en estos rumbos, trabajando dentro de la función social, preparándose, y ahora pues tiene una familia admirable. Hemos visto esas fotos, Jaime. Lo bueno que nosotros no envejecemos, pero vemos ahí a tus nietos ya bien grandes, como que las generaciones actuales se desarrollan de una manera más rápida, y qué bueno que tuviste la oportunidad de estar con ellos, aunque sea un ratito, y pues los esperamos con mucho gusto, ojalá para el Chantolo o para esas fiestas de fin de año, pues podamos saludarlos ya personalmente. Por lo pronto, felicidades, y pues seguimos con las imágenes de este desfile y de esta tradición que nos enorgullece honestamente a todos, Jaime. Bueno, pues interesante, ahí tenemos la noche del 15, el desfile del 16 en Tamachale, pero vámonos a otro municipio muy querido, pues por los nexos tan importantes. Hablar de la señora Celia Vigiano, pues hablar de una señora de tuvo nuestra querida mamá, allá sus orígenes en el pueblo mágico de Gilitla. En aquel tiempo pues era más mágico porque prácticamente ir a Gilitla era toda una odisea, llegar hasta allá con el transporte vencedor, yendo por toda la serranía. No, ahora ya, afortunadamente, en un ratito, con buenos caminos y con vehículos a modo, rápido. ¿Qué pasó la noche del 15? Pues la noche del 15, al igual yo creo que todas las noches. Pero aquí nada más cobijadas con la belleza y el esplendor de lo que en los últimos años ha estado promocionándose a Gilitla como uno de los destinos turísticos más atractivos. Podría ser un eslogan, algo publicitario, pero en la realidad, cada vez que va uno a Gilitla comprueba que efectivamente es un lugar que ha cautivado a la gente, es mágico. Pequeño, tiene los mismos problemas, más que Tamazunchale, en cuanto a espacio, en cuanto a dónde te puedes estacionar y el ambulantaje a todo lo que da. Pero pues ahí en la autoridad ha sido un poquito más recia y pues ha metido a cintura, no al 100%, pero sí una gran cantidad de comerciantes se tienen que alinear. Claro. ¿Y por qué? Porque las calles han sido remodeladas, las fachadas les han metido una buena lana tipo Huejutla, Hidalgo, y pues no muy bien los comerciantes lo aceptan, pero al final miles y miles de gentes le dan otra calidad de vida, sobre todo comercial, al pueblo mágico de Gilitla. ¿Qué es lo mágico? Pues lo mágico es este, mira, aquí tenemos esta imagen, ahí donde se dio el grito, una copia. Exacto. Casi real, igual, de lo que se dio allá en la capital, allá en la Ciudad de México, en donde Peña Nieto dio su grito. Pues aquí yo creo que el equipo de Javier Pacheco pues copió muy bien y el escenario estuvo de primera. No hay dinero, efectivamente, dicen que los recortes, es cierto, pero muchas veces, ¿cómo hacer que la gente se congregue, cientos o miles de gente los puedas tener ahí, con un espectáculo tan barato como un concurso de la canción ahí a nivel municipal, en donde los mejores chavitos y chavitas durante una temporadita estuvieron haciendo los casting, se hicieron las elecciones y el día, la noche del 15, pues presentar lo mejor? Claro. Y pues no necesitas pagarles, porque al contrario, estos llevaron a su papá, a su mamá, a su abuelita, a sus hermanos, y pues el lleno estaba casi garantizado, aunado al sentimiento pues patrio, que es la noche del 15, con unas autoridades comprometidas que pueden gustar o no pueden gustar, que la misma sociedad les puede reclamar, pero lo que sí es cierto es que estuvieron ahí presentes. Nos sorprendió el grito, Javier Pacheco acompañado de su esposa, de su familia, en un lugar especial, el secretario del ayuntamiento leyendo el discurso previo y el tradicional grito de independencia con una campana original, las campanas del convento, pues retumbó nuevamente y pues Javier Pacheco, terminando, nos dio una entrevista que seguramente la habremos de estar pasando hoy en su programa Vivencia Informativa, y pues es interesante, Tavo, creo que agradecerte por habernos acompañado y sobre todo pues el compromiso que hicimos con las grandes familias, conocidas familias de Gilitla. Aquí tenemos estas imágenes y por las noches las habremos de refrendar con efectivamente lo que sucedió la noche del 15 ahí en el pueblo mágico de Gilitla.
Jaime, no tienes que agradecer nada, al contrario, gracias a ti porque pues pudimos disfrutar de lo que es el pueblo mágico de Gilitla. Cuando se inicia la evangelización después de la conquista, sucedía un hecho así insólito, que los naturales, se dice los naturales, o sea, los pertenecientes a los pueblos originarios conquistados, no querían entrar a la iglesia. Y no querían porque había una tradición de que todos los eventos que se relacionaban con el gobierno y con las tradiciones cosmogónicas, siempre se hacían al campo libre. Las construcciones, la arquitectura de antigua, ancestral, era propicia para las grandes aglomeraciones y las grandes convocatorias de todo el pueblo. Entonces en una iglesia no cabía y la gente no entraba. Entonces se hicieron unos atrios muy generosos. Todas las iglesias tienen sus atrios grandes porque la gente ahí se plantaba. Aquí en Tamazunchale existe todavía esa tradición, aunque ya el atrio ya lo están acabando en estacionamientos. No sé qué tanto han hecho. Hay un buen contingente de personas que se queda afuera escuchando lo que está sucediendo, los rituales y ceremoniales de la iglesia. Y aquí qué bueno que se aprovecha este atrio, pero para apoyar a la cultura y las expresiones culturales y tradicionales de este pueblo que abarrota casi siempre en estos eventos su participación y su presencia. Aquí, bien dices, Jaime, no están las luces ni tricolores, ni mucho menos, porque fue una indicación que se hizo que se tenía que respetar todo el casco del convento de San Agustín, y en cambio se gana en elegancia porque ponen unos pendones al estilo del Palacio Nacional, allá donde Peña Nieto o los presidentes de la República dan su grito, y lució en una manera tan extraordinaria y excelente que no hubo necesidad de más adornos. A eso se unió la participación, como bien dices, de estos artistas de ahí, de Gilitla, que llegaron de todos los rumbos. Ahí vimos de Tlamaya, de Potrerillos, de todos los rincones de Gilitla y de la cabecera municipal participando en esto. Y eso aseguró mucho la participación también de las familias y de la gente común y corriente. Desde temprana hora ya estaban ahí puestos. La otra situación que a mí me gustó mucho, pues que el clima estuvo inmejorable, hubo hasta luna llena estaba ahí, y por supuesto las casi 2 horas de juegos pirotécnicos que estuvimos viendo ahí, ¿no? Una excelente puesta ahí de juegos pirotécnicos, que pues uno se queda admirado cuando hay verdaderos compromisos de un gobierno con sus representados. Y creo que fue una noche excelente, Jaime, y ese mismo entusiasmo se compartía entre los asistentes, y lo más importante, pues el saldo blanco, que siempre estamos nosotros apostando a que no haya los grandes problemas, resultados de las mismas aglomeraciones, y aquí en Gilitla afortunadamente se dio de una manera excelente. Además, que orgullosamente nos decía el presidente municipal que se había sentido muy complacido porque en el desfile que hicieron en la mañana, y el desfile fue el día 15, fue muy temprano, desfilaron no solo el ejército como tal, sino que también vinieron los miembros de la Marina y contingentes especializados en seguridad y tácticas de lo que son las grandes contingencias sociales por fenómenos naturales o todos los que se involucran en el plan de auxilio, el famoso plan M3, que luego es el caballito de batalla en todos los momentos de desastres en los pueblos, sobre todo aquí en la Huasteca. De veras un reconocimiento. Y la otra que no se te pasó a ti, Jaime, que fue el tañer de la campana, es la campana madre que vimos ahí, está pues esa es anterior al grito de independencia, porque eso tiene más de 400 años,
Y qué bueno que se escuchó el sonido y el tañer de esa campana que convoca a toda la gente de Gilitla a recuperar y a trabajar por preservar sus tradiciones más preciadas. Pues hay algo que llama poderosamente la atención, Tavo, cuando hay este tipo de eventos. La presencia de muchas personas de la tercera edad, muy sentaditos ahí, algunos acompañados con sus hijos o con sus familiares, porque ya no pueden ir solos. Sin embargo, se les ha dado un lugar preponderante, y eso habrá también que aplaudirles a las autoridades, pero más que nadie a las familias, a las gentes que aún con un corazón tan grande tienen el tiempo, la dedicación, el cariño, el afecto, el amor por sus seres que durante toda su vida vieron por ellos y hoy les retribuyen un poquito, porque ya después de la tercera edad nuestro caminar es cansado, pues muchas cosas que suceden y todos vamos por ahí porque es la ley de la vida. Qué bueno que Javier Pacheco en este momento que estamos viendo en campaña, pues puede decir que es el presidente viajero, el presidente, pero ha sido un presidente que le está dando su lugar y brillo, y sobre todo que está haciendo de este lugar, que es el Pueblo Mágico de Gilitla, un municipio en donde mucha gente quiere ir, donde mucha gente quiere estar, porque ve que no tan solo a nivel regional, ni estatal, nacional, sino internacional, pues hay gente que va ahí, hay gente que anda pululando porque no tiene dónde dormir, no hizo las reservaciones a tiempo, sin embargo se la juegan, y para ver este tipo de espectáculo que se vio la noche del 15 de septiembre. Los juegos pirotécnicos, ya dijiste, de primer nivel, el cuerpo edilicio completito a un lado de Javier, y Javier, como siempre, pues atender, Javier, agradecerte las deferencias, la atención que siempre has tenido con Tamas Visión, con Tamas TV, y al equipo, ¿eh? Por equipo, porque nos distribuimos. Mucha gente se fue para San Martín, para Matlapa, para Tlalnepantla, para San Felipe y aquí en el Pueblo Mágico de Gilitla. Y esto pues no sería posible si no, Tavo, la voluntad de todos ustedes, de este equipo, de la gran familia Tamás Visión, que con su trabajo, con su esfuerzo y con su talento, permite que los diferentes municipios vía internet, todos estos acontecimientos los pasemos a lo más remoto del mundo vía internet, que gracias a este maravilloso equipo, desde los camarógrafos, desde, todos hacen posible este trabajo de edición, este trabajo de filmación, este trabajo de televisión. Sí, Jaime, y se nos está pasando el reconocimiento a Anita, que siempre está muy pendiente y nos acompaña en todos estos eventos, para estar ella poniéndole la nota de lo que es el sentir y la presencia de la ciudadanía en este tipo de eventos protocolarios, nacionalistas, pero que dan muchas lecturas, y una de ellas que me gusta y que la comentas, es que luego nos convertimos en candiles de la calle, oscuridad de la casa, y resulta que aquí en el caso de Gilitla se privilegia la atención a los ciudadanos de ahí, de ese lugar. Prueba de eso, ahí la tenemos, que las personas de la tercera edad, la gente que ha estado haciendo el Gilitla que ahora es, pues tienen un lugar de honor, enfrente, muy sentaditos, en forma muy cómoda y muy respetados. Si recuerdas bien cómo estaba distribuido todo, no había el alboroto hacia el interior de donde estaban las sillas de la gente que está que se le está reconociendo su presencia, y muchos jóvenes y todos estaban en la orilla, pero guardando un orden y una compostura, pues que ya la quisiéramos para en otros lugares. El saludo ahí a la familia de mi esposa, hombre, ahí a Nelly, al Renato Rodríguez, al Renatín, a Jimenita, están muy orgullosos ellos ahí por unas obras que están realizando, y qué bueno, un saludo y un abrazo para todos ellos. Bueno, pues aprovechando ya para terminar con Gilitla, un saludo a la familia Vigiano, a la familia Villalobos Vigiano, que por cierto, Imi Rojas Villalobos fue el triunfador, el que ganó en este concurso, y lo van a ver hoy por la noche, y como decimos, con poco dinero, 5,000 pesos,
al primer lugar, 3 al segundo y 2 al tercero, 10,000 pesos, pero te hacen el espectáculo que no te cuesta gran cosa y sin embargo arranca una gran cantidad de aplausos y reconocimientos por el talento artístico de los gilitlenses, Gilitla, la Atenas de la Huasteca, denominada así desde hace muchos años. En un momento continuamos con más información acerca de más municipios, San Felipe, Rizitlán, vamos a ver cómo vivieron ahí los sanfelipenses o rizatlenses sus fiestas septembrinas, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. Esta es una recomendación para las amas de casa. En Carnicería La Granjita del Barrio del Carmen, si pide carne blandita y fresca, la tenemos. Chicharrón de cerdo y res, pollo fresco, cecina, tibón, arrachera, chorizo, un extenso surtido de cortes de carne de la mejor calidad para usted, señora. Carnicería La Granjita, Avenida Morelos, esquina con 12 de octubre, en el Barrio del Carmen, en Tamazunchale. La esperamos. Responsable, comprometido y sobre todo cercano a todas y todos los potosinos, el Congreso del Estado, en su primer año, logró los acuerdos precisos para contribuir a un San Luis Potosí más justo, democrático, grande, sustentable, pero sobre todo, cada vez más humano. Primer año de ejercicio legal, 61ª legislatura. Acuerdos a tu favor. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión. Bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. La Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Tamazunchale te invita a inscribirte a sus carreras: Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería Agroindustrial. Informes, kilómetro 5, carretera Tamazunchale, San Martín. Escríbenos a dirección@crh.uaslp.mx o llamar al teléfono 52-483-362-4500. ¡Te esperamos! Regresamos con todos ustedes. Ahora nos vamos a un querido municipio también de otro estado, San Felipe, Orizatlán, Hidalgo, la cuna, dice ahí, la tierra de los trabajadores. Recuerdo aquellos jóvenes de hace muchos años cuando las preparatorias no tenían tanto auge. Creo que una de las pocas preparatorias que existían eran las de aquí de Tamazunchale. Mucha gente de San Felipe, mucha gente de Pisaflores, de Chapulhuacán, de la misión de Astla, de Matlapa, pues todos se congregaban aquí. Y uno, precisamente uno de esos jóvenes, es Raúl Valdivia, que es el actual presidente municipal constitucional de San Felipe Orizatlán Hidalgo. Inició obviamente dentro de los primeros trabajos que ha tenido, ya pues ahora la noche del 15 de septiembre, el grito,
y el desfile del 16 de septiembre. Pues San Felipe es un municipio lleno de costumbres, lleno de tradiciones, huasteco, gran similitud de sus costumbres, por ejemplo, de su cultura, de su vegetación y sus alimentaciones muy parecida aquí a la huasteca potosina. Y estuvimos por ahí con el tradicional desfile desde muy temprano. Algunas organizaciones hicieron la ceremonia. Eso fue temprano, a las 8 y 9 de la mañana. Ya para las 11, pues la presentación de las escuelas. Y es muy halagador ver cómo los maestros también le ponen muchas ganas a estos espectáculos que presentan. ¿Por qué? Porque el desfile del 16 es un algo tradicional, y sobre todo cuando una administración inicia, que es lo más difícil, y más cuando el relevo no fue del mismo partido, de la misma gente, y es una renovación total. Y eso, pues, al final crea un poquito de incertidumbre, cuando menos dificultad. Sin embargo, los niños no saben de política, los niños no saben del PRI, PAN, PRD. Los niños van, participan, los maestros igual. Y aquí con un fondo muy espectacular de la iglesia ahí de San Felipe, sí, Orizatlán, y del palacio, pues esto le dio también algo muy emocionante. Tuvimos la oportunidad de traer estas imágenes que, sin duda alguna, durante este trienio estaremos también muy de cerca, pues asistiendo, grabando algunas situaciones, la vida social, la vida deportiva, la vida cultural y, por qué no decirlo, la vida política en este momento de este municipio, que tiene mucha similitud. Antes el comercio de San Felipe, casi el 100% lo hacían aquí. Desgraciadamente, Tamazunchale, por las razones que todos conocemos, pues cada vez que vienen aquí los atracan, les quitan las placas, no hay dónde estacionarse, y emigraron para un Huejutla que se convirtió en el monstruo comercial de esta zona. Pues un saludo y una felicitación a Raúl Valdivia Castillo, a su equipo de colaboradores. Vimos ya, están por nombrar al 100%, todavía no tiene completo los departamentos, las nominaciones, no es fácil. Sin embargo, pues aquí tenemos estas imágenes, Tavo Castillo, del desfile del 16 de septiembre en San Felipe Orizatlán, Hidalgo. Jaime, qué bueno que traes estas imágenes para que las conozca población, después de tantas escaramuzas que se dieron ahí electoreras. La justicia prevalece y Valdivia es reconocido como presidente municipal y toma posesión, y inmediatamente pues le toca ya estar aquí en estos eventos de la celebración del grito y de la gesta libertaria. Siempre me ha llamado la atención el hecho del Palacio Municipal, que en muchos aspectos imita a lo que fue nuestro palacio aquí en Tamazunchale, con sus arcadas, esos pasillos que todavía conserva San Felipe Orizatlán, ahí el Palacio Municipal. Y San Felipe era un lugar que nosotros lo teníamos como un punto de referencia muy particular, porque antes era una odisea llegar a Huejutla, y había que pasar por arroyos, por vados, empezando desde aquí del Arroyo de los Patos, luego pasar en Chapulhuacanito, nomás se venía la temporada de lluvia y se quedaba uno atorado ahí, y llegar a San Felipe ya era estar al otro lado, ya para llegar a Huejutla, y casi era un paso, nada más, porque ahí pues era una calle, las casitas tradicionales. Y ahora estamos admirados cómo se ha desarrollado y cómo ha crecido mucho. Hemos estado allá en Huichapan con Armandito, profesor, saludo a Armando, excelente, nos sorprende cómo han conservado y cómo esos lugares se han mantenido firmes en sus tradiciones y sus costumbres. Aquí, pues nosotros sabemos que San Felipe tiene la tradición de su pan de San Felipe, pan de huevo, decían por ahí en los canijos, que hacían burla o escarnio de esto, pero para nosotros
pues es la gran delicia gastronómica ahí de San Felipe, al igual que tantas cosas que pudiéramos hablar. Por lo pronto, qué bueno que tenemos noticias de ese municipio hermano de la Huasteca, y donde, pues como tú lo dices, la educación, la búsqueda de formación académica, pues hacía que la mayor parte de los ahora, pues que están al frente ya de las nuevas generaciones, hubieran aprendido o estudiado aquí en estos lugares. Yo recuerdo ahí en San Felipe a Juan Candelaria Castillo, a Carlos Escamilla, todos ellos son criollitos originarios de ahí de San Felipe, y qué bueno que ahora pues San Felipe aparece ya como cuando menos en el mapa de los pueblos tradicionales, que sin renunciar a sus costumbres ancestrales están embarcados en lo que es un desarrollo pleno en vista a las nuevas oportunidades de desarrollo y de formación profesional que se están dando en ese municipio hermano de la Huasteca. Pues tenemos San Felipe Orizatlán Hidalgo con una banda de guerra muy sui generis en la escuela técnica. Sí. Utilizan una especie de tambora que no se ve acá en San Luis Potosí. Y llama la atención porque le da un toque diferente. Todos conocemos la banda de guerra sonido tradicional, el sonido. Incluso un saludo para Alfonso Chío Martínez, un maestro, pero sí, que ha sido en las bandas de guerra un ícono. Después, sí, sí. Excelente alumno de mi hermano Efraín Hernández Vigiano, sí. Chino. Y Poncho siempre lo recuerda muy bien. Y ahí estamos ya con también las nuevas tecnologías aquí ya, sí, con los drones filmando ahí los desfiles. Pero interesante, muy agasajador ver el entusiasmo que le ponen los maestros, el entusiasmo que le ponen los alumnos, porque también hay de todos los niveles, hasta la preparatoria, que es la casa de estudios más, y otras instituciones de nivel medio superior. Pero sobre todo, pues ahí Felipe sí, tiene un gran reto, tiene que conformar un buen equipo, es lo que digo, está, mira, esto es diferente, Tabo. Son como batucadas casi, ¿no? Sí. Sí. Y pues ahí tenemos un reconocimiento a los maestros, un reconocimiento a todo el pueblo de San Felipe, que de manera muy ordenada, durante todo el jardín, alrededor del jardín y del palacio, se acomodan. Y el presidium, por llamarlo así, todos los regidores, los funcionarios, el presidente municipal con su esposa, la presidenta del DIF, y la diputada Erika Zap, que también tuve la oportunidad de entrevistarla. Valdivia va por el Partido Acción Nacional, Erika, diputada, va por el Partido Revolucionario Institucional, pero al final son dos pues jóvenes orizatlantes que habrán que ponerse de acuerdo para poder sacar adelante pues este querido y entrañable pueblo de San Felipe Orizatlán Hidalgo. Pero vámonos a otra cosa. La noche de anoche pues estuvimos por ahí invitados por algunos amigos al cumpleaños, ahora sí que fue la víspera del cumpleaños de la diputada Guillermina Morquecho Pazzi, nuestra querida maestra Guille, y pues bien, muy puntual, en conocido centro social, pues fue recibida por sus amigas, algunas del partido, otras compañeras maestras, y al final pues llegó su hijita, y pues aquí los sierreños, ¿no? Son los sierreños. Y Guille como siempre, no pierde pues la sencillez, saludando a toda la gente, incluso resolviendo y algunos problemas, porque estábamos con ella, pues que un ataúd y que esto, o sea, mira, atención médica, y que dice que, pues, que ganamos mucha lana, pero aquí hay que entrarle con el cuernito porque nos comprometimos, y obviamente pues ahí el tiburón mayor, Lacho, Lacho como siempre, pues bonachón, simpático, le preguntas, contesta, el regidor Roberto Vega, hubo todo. La mayoría de los regidores del PRI estuvieron ahí esta Tere, felicitando a Guille, y pues acompañada también de pues sus amigas del Partido Revolucionario Institucional. Pero más que partidos,
creo que ahí se vio una franca camaradería. Guille, estuvimos con Efraín Méndez Aguilar, Tavo Castillo, el equipo de Tamas TV. Guille nos dedicó un buen espacio para ahí. Pudimos platicar acerca de la avenida. Dentro de unas par de horas estará el gobernador, el doctor Juan Manuel Carrera López, estará aquí en Tamazunchal. Estamos alistándonos para ir a cubrir ese evento en donde pues va, se va a inaugurar prácticamente el servicio de diálisis y de hemodiálisis, que ya está funcionando. Pero de manera oficial hoy, la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, el edil Valdemar Horta López, Guillermina Morgencho Paz en su calidad de diputada, y el gobernador Juan Manuel Carreras López estarán ahí en el Hospital Básico Comunitario, independientemente de inaugurarlo el servicio de diálisis y hemodiálisis. También Tavo viene a poner el asunto de la quimioterapia para el cáncer de mama. Señora, es increíble cómo Tamazunchale, los servicios de salud, de una manera natural, porque pues es obra, nadie se puede colgar este milagrito. Qué bueno que el doctor Carreras le da seguimiento, que la doctora Mónica Liliana esté muy puntual, porque esto es lo que ya se requiere una ciudad como esta, Tamazunchale, aunque pues se puede caer nuevamente a lo que pasaba en Coplamar. Con este tipo de servicios pues se viene rapidísimo, la gente de Hidalgo se satura y después es un problema que ni los mismos potosinos, porque el servicio es para todos, y las enfermedades no conocen ni estados ni municipios, y si es un servicio para la ciudadanía pues habrá que a ver de qué manera las autoridades pueden intervenir para que sean primero los de casa, ¿no? Como todos. Sin embargo, eso lo trataremos. Ah, miren nada más, aquí figurones ahí con Guille, fueron por su chayote, pero ahí estamos, Tavo Castillo. Sí, Jaime, pues una velada excelente, la pasamos bastante bien. El gran saludo, el abrazo para la maestra Guille, que hoy es el día de su onomástico, el día de hoy, nomás que pues, por las múltiples ocupaciones que tiene, se adelantó un poquito ahí el grupo de amigos para festejarla y tener un acercamiento con ella, que siempre está demostrando su cordialidad, su humildad y su sencillez. Bien lo dices, estaba despachando algunos asuntos. Ella, hay que recordar que estaba en la comisión, en el Congreso, en la Comisión de Salud, precisamente, y pues es el gran logro esta puesta en marcha que en unos momentos más, como bien señalas, estará dando el banderazo el gobernador de la unidad de hemodiálisis, que es un asunto, creo que es de los grandes logros y las obras más importantes y trascendentes que se han hecho en atención a la salud en estos últimos años, aquí en Tamazunchale y en la Huasteca en general, porque va a abrir su atención pues no solo a los municipios de esta región, sino también a los de otros estados, Estado Hidalgo, bien los has dicho, y que es una tradición aquí en Tamazunchale. Yo recuerdo cuando el hospital civil pues era el punto de referencia, llegaban pacientes hasta de Jacala, de Zimapán, se venían aquí, aquí eran atendidos, sobre todo los accidentados, traumatizados, y pues cumplió su ciclo. El hospital civil llegó a Coplamar y siguió lo mismo, atendiendo a gente de todo tipo, de toda índole, y ahora no dudamos que esta unidad de hemodiálisis pues va a tener el mismo efecto y trascendencia en la atención especializada de un sector que en otras condiciones pues anda batallando. Qué bueno que Guille celebra su cumpleaños comentando algunos de sus logros que ha tenido, pero sin perder el hecho de que de su acercamiento continuo y permanente con todos los la gente que se acerca a ella y que a lo largo de su existencia pues ha cosechado en materia de amistad y de relaciones familiares y sociales. Excelente, el espacio inmejorable, y qué bueno que se dio ese acercamiento, y pues como siempre, el gran abrazo, la felicitación para la maestra Guille. Pues felicidades, Guille, hoy día de tu cumpleaños, mira, coincide con la fecha del cumpleaños de mi Janita. Creo que Guille le dio, pues su maestra, sí. O de Juan Jaime, de Guille o de Anita, pues fue maestra de uno de nuestros hijos, y eso se agradece, se recuerda
gente que de alguna manera ayudó a la formación, de nuestros hijos, y Guille pues es muy, muy reconocida. El ambiente muy bueno, muy de mucha camaradería, no grandes reflectores ni eso, sino simplemente el poder disfrutar de la amiga, de la compañera, en este caso de la funcionaria, una diputada que por lo que se ve y lo que la seguimos permanentemente, su trabajo allá en el Congreso, lo está haciendo, excelente. Y lo está haciendo de la mejor excelente. Manera. Pues casi el tiempo se nos va, Castillo, pero queremos reconocer y agradecerle a nuestro querido paisano, el ingeniero Taurino Galván Valencia. ¿Quién es Taurino Galván Valencia? Pues un vecino de aquí al ladito, de la tienda, el súper, de la familia Galván Valencia, que ha sido muy reconocido. Seguimos con Guille, aquí con el famoso la mordida del pastel. Pero Taurino nos ha hecho llegar un libro acerca de los 120 mejores restaurantes de México. Se dice fácil, pero estar catalogado por la gente que sabe de gastronomía, que recorre todo el territorio nacional, y ser el Rincón Huasteco, ubicado en San Luis Potosí, dentro de los 120 mejores restaurantes de México, no es cosa fácil. Taurino, pues sabemos la dedicación, el tiempo que te has pasado allá en la capital, y el sacrificio tan grande, pero sobre todo abonando a la comida huasteca, porque queremos decirle que casi el 100% de los productos que se venden ahí en el Rincón Huasteco son llevados desde esta ciudad. Tamazunchale ya tiene vehículos especiales, viene una vez por semana o dos veces por semana y está llevando, y Taurino Galván ha sido dirigente de la Canirac ahí en la capital del estado, en San Luis Potosí, y ahora con este, pues con este reconocimiento queremos, Tavo Castillo, mostrar este libro que nos hizo llegar Taurino, en donde pues conocemos los 120 mejores restaurantes que existe en la República Mexicana. Sí, esta es la mejor guía gastronómica que se edita en nuestro país y que circula a nivel internacional, recomendando a los mejores centros gastronómicos, a los espacios donde se preserva lo más excelso de la gastronomía nacional. Aquí vimos a los danzantes, Enrique Delgado, mi compadre, nos ha de recordar ese espacio increíble, entra uno a otro mundo. Aquí está la tradición, la tradicional, ahí en de Yucatán, los mustach, que son la gran cocina europea. Pero nos llevamos la gran sorpresa de que está aquí el Rincón Huasteco, Jaime. Y ni más ni menos que comandado por nuestro paisano, el ingeniero Taurino Galván, quien ha hecho de la tradición gastronómica de la Huasteca un motivo de orgullo y de promoción a nivel universal, ya no nada más estatal ni nacional. Porque esta edición, esta guía de la gastronomía, pues tiene ese carácter de ser internacional y de ser el punto de referencia para los que gustamos de visitar esos espacios donde se expone y se ofrece lo más excelso de la gastronomía de nuestro país, que ya tiene la categoría de patrimonio intangible de la humanidad. Qué bueno que pues un paisano está escalando esas latitudes, y para nosotros siempre es un motivo de orgullo, y sobre todo la posibilidad de poderlo visitar ahí en San Luis Potosí y saludar a su familia y a todos ellos. Felicidades, Taurino. Pues si usted tiene la oportunidad de visitar San Luis Potosí capital, dése una vueltecita por el Rincón Huasteco y se va a dar cuenta de lo que la comida potosina, la huasteca, y en especial los productos de Tamazunchale, pues siguen siendo de la mejor calidad. Como decía el Cañitas, aquí matamos solamente animales de calidad. Pues ya nos vamos, nuestro querido poeta urbano, buenos días, y pues lo seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Y recuerden, a las 10:30 en el Hospital Básico Comunitario, la presencia del gobernador y de la doctora Mónica Liliana, poniendo en marcha
todo acerca de la hemodiálisis y la quimioterapia para el cáncer de mama. Nos vemos a las 8 en su noticiero Vivencia Informativa.